Muy buenas, ¿cómo estáis, gente? Estamos aquí con otro vídeo de Luigi's Mansion 3. Esta vez vamos a recoger todas las joyas de la planta número 6 del castillo medieval. Así que sin más dilación, vamos a ello. Let's go, si me acuerdo bien. Vamos a tirar por aquí. Vamos a abrir la puerta para que pueda entrar el Luigi. Allá vamos. Cada vez cuesta más encontrarlas y todo, ¿eh? Pues, vale, la primera la tenemos aquí. Hay que darle con la luz. Nos aparece la armadura. Que le vamos a reventar. Y ahí la tenemos. La primera, la de color rojo. Nos metemos para adentro. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. Y aquí hay una pared secreta. Vamos a abrirla. Tenemos un cofre que lo vamos a abrir. Vamos a cogerla, la segunda, la de color morado. Vamos a seguir por la izquierda. Completar la ruta. Todo rapidito que podamos. Vamos a ir a bajar. Abrirle el paso a Luigi. Y aquí en los barriles, creo recordar que está tapado el barril. Habría que lanzarla de esto para destaparlo. Y aquí tenemos una entradita. Nos colamos, subimos por la escalera y cogemos la tercera, la azul. Vamos a bajar. Pa, 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 pam. Continuamos. Aquí creo que no hay nada. Bueno, no sé para qué hago esto, porque puedo ir por abajo ahora que lo tengo todo desbloqueado. Vamos a ir por aquí. Subimos por la escalerita. Pa, pa, pam. Cuidadín, no te pinches con los pinchos. Vale, aquí tenemos lo próximo, ¿verdad? Sí. Vale. Quieto. Tú aquí. Vamos a subir el ascensor. Bajamos. Y la cuarta la tenemos aquí arriba, en la jaula esta. Vamos a aspirar las ratitas. Y aquí tenemos un ventilador. Le damos al ventilador. Nos baja la jaula. Y la pillamos. Ah, de color amarillo. Bien. Esta era la cuarta, creo recordar. Vamos a por la quinta. Aunque ahora nos ha salido un fantasmita. A ver. Va, vamos a derrotarlo. Me he equivocado de botón. Quería cogerlo y le he vuelto a dar la luz. No pasa nada. Vale, la tenemos fuera. Seguimos nuestra ruta. Vale, por aquí nada, pasamos. Si nos da, no pasa nada tampoco. Bueno, esto sí que es malo. Caerse bajo sí que es malo. Caerse sí que es malo.
Siempre lo hago todo bien y cuando voy a grabar el vídeo siempre me pasan cositas. Bueno, no pasa nada, son los nervios. Son los nervios. Bueno, esto está hecho. A ver si me sale algún corazón de las manzanas estas o tomates. Nada. Sigamos. Cuidadín. Tenemos tiempo para pasar. Y aquí vamos a coger la quinta, que está en la última. Aquí creo que es. ¿En esta? No. O sí. No, creo que era más para allá, ¿no? No, 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 es esta, es esta. Le damos a la luz. Do. ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era? Pues esta, es esta. Debe ser esto. Debe ser esto, que ya quitamos la cortina, que es la última, y se le da la luz para que aparezca la puerta. Debe ser esta. Sí, ¿ves? Es esta. Lo que pasa es que como ya sale hecho, me engaña. Aquí cogemos la quinta, la de color verde. Y seguimos. Ya os digo, aquí delante de la puerta no se ve, ¿eh? Hay una cortina que hay que aspirar, quitar y luego meter la luz. Creo recordar, para que salga la puerta. Vamos a seguir ya con la última, que la última ya es muy fácil. Epa, cuidado. Subimos. Para arriba. Voy a subir para arriba. Para Pem. A un corazoncito, por si acaso. Y la última está en el primer caballero, no, en el segundo. La tiene aquí en la mano. La de color blanco. Pues nada, gente, ya tenemos las 6 de la planta 6. Valga la redundancia. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo con la planta número 7. Venga, chao, chao, gracias.